¡Voy a matar a ese desgraciado! ¿Qué estás haciendo? ¡Tranquilo, Kerim! Entró cuando estaban buscándolo afuera. Menos mal que no lo vimos. Voy a matar a ese maldito. ¡Cálmate! ¡Va a pagar por todo lo que ha hecho! ¡Vamos, Kerim! Kadir. Tranquilo. ¿Te das cuenta? Vino a nuestra casa y fue a la habitación de Fatmagul. Tal vez está mintiendo. Quiere provocarte y lo está logrando. ¿Y entonces cómo supo del vestido de novia, ah? Debe haberlo tocado también. Lo voy a matar. Aquí. ¡Ven aquí! Siéntate, es suficiente. Tranquilízate, Kerim. No lograrás nada con alterarte. Tratando de provocarte. ¡Cálmate! ¡Suficiente! ¡Ya no me digan más que me calme! ¡Ese maldito entró en esta casa! Y lo más seguro es que se atrevió a tocar el vestido de Fatmagul. Y así también tocó nuestras... Otra vez estamos desesperados. Ya estoy harto. Estoy harto de estar desesperado. Iremos a la oficina del fiscal a primera hora. De acuerdo. También hay que intervenir el teléfono de Fatmagul. Y no le quites los ojos encima a Kerim. Lo tienen con los nervios de punta. ¿Lo votarás? Buena idea. Puso sus manos en él. Kerim, ¿qué sucedió? Kerim, ¿a dónde vas? Quiero saber cómo pudo entrar aquí. Voy a ir a ver. ¿Qué haces? Ve al baño y luego a la cama. ¡Rápido! ¿A dónde vas? No es nada importante, no te preocupes. Él verá cómo pudo entrar a la casa.